Bueno, una cuestión que hemos tocado más de una vez hoy al mediodía, le mostrábamos videos, imágenes que los vecinos habían grabado de estos pisteros, ¿no? Pisteritos que se vuelven locos, les encanta el ruido a ellos, pero no al resto, ¿no? Empiezan a girar por Urquiza y Fuerte Argentino, la verdad complicando más la vida de mucha gente. Bueno, así está Sole, vamos a buscarla el móvil en ese lugar porque los vecinos están un poquito inquietos con esta cuestión y están pidiendo algún tipo de acción. Sole, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fer. Justamente nos encontramos en el Paseo de las Esculturas, en la zona de la fuente principal, para hablar con vecinos, pero también con funcionarios de la municipalidad y de la policía que se encuentran aquí en este lugar, convocados por los vecinos para hablar y debatir sobre distintas cuestiones vinculadas no solamente con la contaminación sonora del lugar, sino también con la inseguridad. José Luis, contanos un poco cuáles han sido los reclamos que han podido hacer llegar y cuál es la impresión que les ha quedado de esta reunión. Buenas tardes, casi noches. Por el momento estamos viendo el intento o el despliegue que están haciendo las fuerzas policiales, en este caso, la policía de la provincia, la Guardia Urbana, perteneciente a la municipalidad. Todo con el propósito de intentar mejorar lo que sea la convivencia en un paseo que es muy lindo, que es de todos, pero se nos está haciendo muy difícil la permanencia y la convivencia debido a distintos factores, como vos bien mencionaste recién. Algunos de esos factores son un tema de inseguridad en distintos momentos del día, fundamentalmente a la noche. Inseguridad también me refiero por la cantidad de picadas que se llevan a cabo, y esto es en forma permanente y casi a diario, cosa que antes se observaba generalmente los fines de semana, ahora se ha hecho en forma permanente. Lo más molesto, eso sería lo más inseguro, lo más molesto para los que vivimos aquí en el paseo, es la música a un volumen altísimo que nos inhabilita, digamos, en el sueño, en el estudio o en las distintas actividades que cada uno de nosotros podemos tener. Todos somos trabajadores acá, es decir, todos trabajamos y al día siguiente nos tenemos que levantar, por lo cual necesitamos de las horas de sueño y de lo que es una normalidad, ¿no es cierto?, en la convivencia. Lo podemos ver a Álvarez Porte, presente aquí en el paseo, también a jefe de la estación policial, Gonzalo Besos. ¿Qué representa justamente que hoy estén aquí escuchando los reclamos y también de alguna manera ofreciendo alguna solución, alguna respuesta? Y representa, estimo que una voluntad amplia en lo que es la intención del mejoramiento o de la resolución de los problemas que estamos comentando al momento. Por el momento nosotros estamos en la expresión de deseo de que todo esto mejore y tenemos hasta el momento la ayuda y deseamos que sea en forma ergonómica, ¿no es cierto? Cuando me refiero en forma ergonómica, que sea una situación de organización entre fuerzas para lograr un mejor objetivo en el bien común. Muy bien, muchas gracias, no, José Luis. Una aproximación, simplemente molestamos a Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad, para comentarnos un poco cuál es el compromiso que están adoptando desde el Ejecutivo a partir del relato de los vecinos. Bueno, las problemáticas son varias, ustedes seguramente hablaron con los vecinos. Básicamente hay un mal uso del espacio público que los vecinos advierten en este lugar, que se lo indican a un grupo de chicos que vienen a escuchar música muy, muy fuerte en los vehículos. Esta es una situación que ha salido a raíz del cierre del Parque de Mayo y de los cierres de espacios públicos que hemos tenido este tiempo. La propia necesidad de los chicos de empezar a encontrarse, de compartir ese hobby que es escuchar la música alta, ha generado este problema. A su vez, hay un problema también con las picadas, que vamos a tomar intervención. Tenemos un control casi permanente en este sector, aún así el problema es grave, así que vamos a incrementarlo junto con la policía y con personas del municipio que ya está trabajando inclusive en el lugar. ¿Qué tipo de intervención? Y bueno, los vecinos nos manifiestan tener alguna intervención de tipo, en principio, concientizar a estos jóvenes que están con la música a todo volumen en los vehículos y que no les permiten descansar. Esto es algo que vamos a tener que hablar con los chicos que vienen a tener ese hobby con los vehículos, si efectivamente encontramos un lugar mejor para que puedan desarrollarlo con tranquilidad o si, bueno, vamos a tener que, en todo caso, aplicar algún tipo de contravención.
¿Personal policial va a participar de esta tarea o también desde el Ejecutivo van a llevar adelante estas tareas de concientización? No, se trabaja en conjunto siempre. Prácticamente ustedes ven que en cada lugar que hay un operativo de tránsito o de fiscalización está la policía trabajando junto con nosotros y o los requerimos nosotros o ellos a nosotros, pero sabemos que son equipos que tienen que trabajar coordinados. Gonzalo, ¿cuál es el compromiso desde la fuerza policial para poder dar respuesta también a otras inquietudes vinculadas incluso con la inseguridad? Sí, bueno, en ese punto yo le destaco que esto es una situación que hemos comenzado con algún reclamo de los vecinos hace aproximadamente un mes. Tuvimos previo a estas reuniones, se hizo una reunión en el municipio, se acordaron varios puntos entre los vecinos y la policía y la municipalidad como para trabajar. A raíz de eso, ya llevamos el cuarto o quinto fin de semana trabajando, no solamente los fines de semana, sino también en horarios puntuales durante la semana, trabajo en conjunto. Ellos también nos refieren que eso ha mejorado de buena manera muchas de las cuestiones que ellos padecían en cuanto a ruidos, música, la problemática que dejaban los autos estacionados en la entrada de los garajes de ellos. Entonces, con algunas cuestiones que se empezaron a hacer cumplir de mejor manera en cuanto a los lugares de prohibido estacionar, algún mayores controles de documentación de tránsito, ¿no? Eso ha hecho que desalentar y poder corregir algunas de estas situaciones. Queda puntualmente aquel grupo de jóvenes que vienen y se instalan en el lugar, en el paseo, para utilizarlo como recreación y con la música en algún volumen, los cuales ya genera una molestia para los vecinos, ¿no? No es solamente esa música que uno escucha para poder disfrutarla, sino que ya es un volumen elevado y eso hace que al vecino eso le moleste. Entonces, en ese punto vamos. También le hemos explicado que tenemos algunas cuestiones desde lo normativo, desde la convivencia ciudadana y demás, que trata de corregirlo, pero que nos lleva un poco de tiempo, entonces estamos evaluando algunas alternativas y hoy de todas las situaciones que ellos han tenido, le va quedando prácticamente esta que nos está faltando corregir, que le dijimos en su momento que eso nos iba a costar un poco más por cuestiones normativas, si se quiere también, y desde lo que podemos o no podemos controlar, multar o reprimir desde desde el Código Penal o el Código de Falta. Así que bueno, vamos por esa línea a ver cómo lo podemos ir mejorando. Hay algunos pedidos que tienen que ver con algunas cuestiones más restrictivas para el común de la gente. Por ahí también hacemos entender que es un espacio público y que un poco podemos restringir todo. Pero bueno, en algún consenso vamos a tratar de llegar en estos días con el área específica del municipio para ir acomodando esa cuestión, que es prácticamente de solucionar eso, llegaríamos a una situación de confort para el vecino, ¿no? Muchas gracias. El relato entonces de Gonzalo Bezos, también de Emiliano Álvarez Porte, a quienes agradecemos, los vecinos también que se han congregado hace aproximadamente una hora, llevan adelante una reunión que aún continúa aquí en el Paseo de las Esculturas. Hay compromiso por parte de la municipalidad, hay compromiso por parte de la policía, en particular con estas tareas que tienen que ver con la convivencia, con la prevención y, bueno, de alguna manera poder reeducar ciertas prácticas que se llevan adelante en este sector, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad.